Saludos para todos. Gracias por acompañarnos en este partido que será muy reñido y nos dará grandes momentos sin duda alguna, a pesar de que el clima parece que alterará las cosas un poquito. Hay pronóstico de lluvia, así que ya veremos lo que sucede. Eso sí, todo indica que los jugadores saldrán empapados de la cancha al terminar el encuentro. Será un juego muy rápido, con muchos choques. Habrá que tener cuidado con las tarjetas. La grada es un mar de azul y color borgoña. Cánticos fuertes y llenos de orgullo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. El balón va hacia el otro lado. Van al otro costado. Messi. La patea hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Mauro Icardi. Monier. Busca colarla. Lenglet. Messi. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó con Nova de Mayo. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. La mete por ahí. Marco Verratti. Idrissa Gueye. Marco Verratti. Y ahora la tiene Icardi. Y acá viene el pase largo al espacio. Jugada hacia adentro de Mauro Icardi. No, está fuera del alcance de Mbappé. Messi. Esta puede ser. Monier. Marquinhos. Y ahí va una pelota larga. Mbappé. Intenta filtrar. Icardi. ¡Qué golazo! Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. Despeje larguísimo del portero. Idrissa Gueye. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Cambio de juego. Abre el juego al otro lado. Suena el silbato. Eso es falta. Sergi Roberto. Luis Suárez. Griezmann. La juega hacia el extremo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Bakr. Enorme cabezazo. No la pudo clavar de cabeza. En esta cantidad.
cantidad de jugadores dentro del área. Estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Cómodamente. Sin duda era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Está en fuera de lugar. Piqué. Qué lindo espectáculo de pases. Y ahora tiene Griezmann. Messi. Ese disparo. A comenzar el encuentro con los equipos empatados. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí nos lo demostraron. Lo intentaron pero no pudieron llegar al área rival. Aprovecha el espacio abierto. Idriss Agüeye. Monier. Di María. Y juegan hacia adelante. La ha recuperado Griezmann. La defensa tiene que replegarse y va para adelante. Cortó el balón. Neymar. Marco Verratti busca a su delantero. Monier. Habrá saque de banda. Pase cruzado de Di María. Lenglet. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. Es notable el compromiso, la entrega y la seriedad de este equipo. Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. Barcelona. Se dirige hacia los vestidores tras un tiempo en el que han entrado dos goles, uno por bando. El partido está en el filo de la navaja. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Se tropieza. Intenta filtrar. Sergi Roberto. Idriss Agüeye. Arremete hacia adelante. Y ahora ya tiene la pelota. Viene avanzando decidido. La mueve a su derecha. Griezmann. Idriss Agüeye. Monier. Busca colarla. Centro al medio. Le pega desde ahí. Una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. ¡Empezó directo! El guardameta responde con autoridad. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta.
juego hasta donde está este hombre. Messi. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Y ahora la tiene Neymar. Milagrosamente le llega directo el balón. Se emplea a fondo en el costado. Y ahí termina todo. Desde ahí pueden vestir. Por ahí. ¡Qué entrada tan contundente! Mbappé hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Y va para adelante. No hay mucho apoyo por aquí. ¡Esta es la buena! Esta va a ser su última oportunidad. Mbappé arremete con su juego. Están buscando penetrar. La pelota va a la media cancha. Nadie aparece para finalizar la jugada. Y salió el balón. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Y ahora la tiene Messi. La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. ¡Ah, no, bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Esta es muy buena! ¡Pelota impacta al arco! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Intenta filtrar. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Rakitic. Prueba. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Pase cruzado de Suárez. Rakitic. Impactó el balón. Cerca, simplemente cerca, suena el silbatazo final. Así es, capitán Chorizo. No hubo gran claridad entre ambos equipos, pero tengo que decir que ninguno hizo realmente lo suficiente para que salieran ganadores. El partido culmina con empate, ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Nos vamos al alargue. Comienza la prórroga. Después de 90 minutos igualados, tenemos 30 más. Busca colarla. La alternativa ahora pasa para ellos. Es derribado dentro del área y el árbitro no tiene otra opción. Es penal. Paris Saint-Germain tiene una buena oportunidad en este cobro. Pues que protesten lo que quieran, pero vaya a sí mismo. Eso era infracción. Sí, la verdad es que pecó de descuidado y creo que hasta le ganó el pánico, señor Martinoli. Eso siempre lleva a situaciones no deseadas. Uy, señor García, espero que no se le doblen las cañas del nervio a este muchacho porque puede irse arriba en el marcador. ¡Qué bárbaro! ¡Una gran salvada de Navas! La que se acaba de perder. Hay que ser mucho más cuidadosos, más concentrados para aprovechar este tipo de oportunidades. Aprovecha el espacio abierto. Y le marcan el fuera de lugar. ¡Es un error terrible! ¡Avanza con todo!
Cuidado que... ¡Icardi! ¡Gol! ¡Increíble cómo perfora la red! Esto pone el listón más arriba que nunca. ¡Qué golazo! Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué carambola estaban pensando? Marcaron el ansiado gol necesario para moverse en ventaja. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde, el equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hay. Marco Berratti. Thiago Silva. El balón va hacia el otro lado. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Marquinhos. Idriss Agüeye. Un pase fuerte hacia adelante. La maneja en largo. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Y con esto llega el final de la primera parte de tiempo extra. Como hemos visto la cosa, señor Martinoli, es posible que esta historia nos ofrezca todavía algún final inesperado. Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos. El último cuarto de hora, la tensión está a tope, la gente está prácticamente a la orilla de sus asientos. Así que, ¿qué equipo se dará el lujo de la última carcajada? Monier la patea hacia adelante. La mete por ahí. Aquí hay una posibilidad. Eso sí que fue una oportunidad de ampliar la ventaja. Qué bien lo hizo el arquero. Si no llega a parar esa pelota, el partido se habrá complicado. Jugado en corto por Marco Berratti. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Es un pase espantoso. Fue fauleado y consigue el tiro libre. La pasa en profundidad a Draxler. Atención que viene el gol. Marco Berratti. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Kurzawa. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Messi. Cortó el pase. Se ha otorgado una falta y tiro libre. La saca casi del estadio. Kurzawa. Pase largo al hueco. Mbappé. Un pase fuerte hacia adelante. El árbitro observa su reloj. Se acabó el partido. Supongo que estarán pensando cómo han podido perder hoy aquí. La suerte les ha salido muy, muy esquiva en momentos cruciales del partido. Barcelona. Se les percibió tensos, nerviosos.